Bienvenido a nuestro canal. Continúa siguiéndonos. Realmente se va a hablar mucho de esta noticia. Los que escucharon quedaron atónitos cuando vieron la verdad. Después del rostro sonriente de la hermosa actriz Demet Özdemir, salió el drama. Demet Özdemir, con su historia de vida, ha convertido en piedra al cine turco. La hermana mayor de Demet Özdemir, Derya Özdemir, que se escapó de casa para hacerse famosa, había cambiado su vida. Demet Özdemir, que ahora se beneficia de todas las bendiciones de la fama, también tiene violencia paterna en su pasado, se queda sin dinero. Aquí está la historia de vida de Demet Özdemir que hace que la gente se pregunte dónde y dónde, y Derya Özdemir, la hermana mayor de Demet Özdemir, que fue famosa mucho antes que ella. La hermana mayor de Demet Özdemir, Derya Özdemir, que se escapó de casa para hacerse famosa, cambió su vida. Se reveló que Demet Özdemir, una de las estrellas brillantes del último periodo, ganó dinero bailando y se habló de ello durante días. Cuando la estrella de estos días, Demet Özdemir, empezaba a hacerse un nombre, en la entrevista que concedió explicó con toda su desnudez los hechos de su vida familiar y de su padre. Demet Özdemir no dudó en decir sobre su familia, la fama nos ha dispersado. Pero la fama a la que se refería no era su propia fama. Derya Özdemir, la hermana mayor de Demet Özdemir, es un nombre que ha probado la fama antes que ella. Esto es lo que sucedió en la familia de Demet Özdemir después de que la hermana mayor de Demet Özdemir, Derya Özdemir, tomara el camino a la fama. Mi infancia transcurrió en un pequeño pueblo de İzmit. Vivíamos en una casa de dos pisos con jardín con mi madre, padre, hermana y hermano. En resumen, éramos una típica familia provinciana. En realidad, la estrella de mi hermana subió primero. Se había reunido. Mehmet Ali notó a mi hermana en la audiencia y le dio una tarjeta que decía: tu rostro es hermoso, regístrate en la agencia. Mi hermana recibió su primera oferta una semana después de haber firmado con la agencia. Él la escuchó y se fue a Estambul tomando el tren, como en las películas turcas, para evaluar la oferta, a escondidas de mi padre. Mi hermana de 19 años no podía ni dibujarse un lápiz en el ojo por miedo a mi padre. Cualquier tipo de maquillaje estaba prohibido en nuestra casa de todos modos. Aunque solo tenía 8 o 9 años, hice todo el plan de escape de mi hermana. Le di a mi madre la tarea de distraer a mi padre. Ya hemos pasado por muchas palizas. Especialmente mi hermana le tenía más miedo a mi padre que a mí. Recuerdo que agachamos la cabeza y esperamos frente a él. El primer trabajo de mi hermana fue la portada de una revista. Luego vino la oferta por el Clipis Yankar de Mustafa Sandal. Por supuesto, mi padre no sabe lo que pasó. Cuando llegó a casa por la noche, me pregunto si se enteró. Todos estábamos temblando de miedo. Vivimos con ese miedo durante un mes. Incluso si pudiéramos manejar el problema de la revista, no teníamos ninguna posibilidad de escapar del clip. ¿Qué podíamos hacer? No teníamos otra opción. Habíamos puesto todas nuestras esperanzas en ese clip para salir de la ciudad en la que vivimos. Nuestra única luz era mi hermana, si pudiera ir a Estambul y ganar dinero, también nos salvaríamos. La hoja estaba ahora en el hueso. Llevamos a mi padre frente a nosotros y hablamos, pero los idiomas que derramamos no funcionaron. No quiero escuchar más. «Sal de tu habitación», dijo. Mi hermana y yo nos encerramos en la habitación y lloramos durante días. Finalmente persuadimos a mi padre para que se mudara, pero no vino con nosotros. Se casó justo después de que nos fuéramos. También tengo que decir eso, abrirnos el camino fue el favor más grande que pudo hacernos. No nos vimos durante años, pero recientemente volvimos a estar juntos. Pero nunca pensé que nos odiara o le disgustáramos.
es demasiado terco. Ese año, mi hermano mayor se mudó a Alemania y comenzó a vivir con mi abuela. Vine a Estambul con mi hermana y mi madre. Fueron tiempos buenos y difíciles para todos nosotros. Cuando nuestros padres se divorciaron, mi hermana se convirtió en el hombre de la casa. Me hizo ir a la universidad a pesar de que no ganaba mucho dinero. Mi hermana iba tanto a las sesiones de fotos del catálogo como a bailar. La pareja nos atendió en el trabajo. Un día se enamoró y se casó en un santiamén. Mi hermana se había casado con un hombre rico, pero eso no nos ayudó. Tuvimos que cortarnos el ombligo nosotros mismos. Un día se nos acabó el dinero. Casi necesitamos una rebanada de pan. Me siento con mi madre y reflexiono sobre qué hacer. Tengo 16 años y de repente decidí bailar, pero era bajita y pesaba 63 kilogramos. Me dijeron que tenía que pesar 51-52 kilos o no podía bailar. Trabajé duro, comí solo ensalada todos los días, hice pilates y perdí 11 kilos en un mes. Luego me uní al equipo de baile de Bengu. Subí al escenario con él regularmente durante 1,5 años. Pero mientras tanto, tuve que abandonar la escuela. No me rendí, comencé la escuela secundaria nocturna y me gradué con mis compañeros. Después de dejar Bengu, comencé a bailar en Anadolu Efes. Por cierto, también estaba actuando en comerciales. Lo pasamos muy mal, pero los buenos días no tardaron en llegar. El deseo de ser actor en mí ahora se reveló completamente. Con el dinero que ganaba de los anuncios, estudié teatro durante 2 años en Saikatecand Studio Actors. Me teñí el cabello, comencé a participar en audiciones, pero no pude ser seleccionado. Luego entré en el elenco de Te Contaré un Secreto y mi vida nunca volvió a ser la misma. We'll be right back.